Buenas chicos, bienvenidos al segundo capítulo. Como veis, la guerra está yendo un poco distinta. He de decir que me saltó el logro del triunvir este, el triunvirato. Me saltó al cerrar el juego y volverlo a abrir. Y como veis, la guerra está yendo un poco distinta. La putada es que están los antigónidas asediando Pela. Y eso es una putada enorme, tío. O igual ahora no lo están asediando. Voy a intentar llegar. Me parece que no lo están asediando ahora. Sí, se la están asediando. Es que esto es una putada, tío. Porque creo que, que la van a conquistar. Con suerte Macedonia la recupera, pero mala señal, ¿sabéis? Mala, mala señal. ¿Me quieren comerciar? Ya comercio todo. No veo más ciudades que saquear. Ojalá muevan el ejército, tío. Han tomado Pela. Qué putada más grande, tío. Esto implica que seguramente haya que ir a la guerra contra ellos y aparte van a ocupar todo esto. Ojalá la recupere Macedonia, tío. Pero no tiene mucha pinta. Grisia pide la paz. No paran de atacar a Tracia, tío. Vaya liado de mierda. Vale, ven a recuperar Pela, bro. Ven a recuperar Pela, bro. Recupera Pela, eso es. Ve a Pela, bro. Necesito conquistar Pela, tío. Solo que hubiera llegado yo un poco antes. Venga, ve a Pela, hijo mío. Qué putada más grande. Yo quería saquear esto. Vale, no hemos llegado a tiempo. Si asedias las capitales con tu gobernante, las saqueas, ¿no? Y súper importante en Macedonia, tío, para pillar dinero. Súper, súper importante. Bueno, nuevo hijo, este debería tener la sangre. ¿Por qué no tiene la sangre de Lisímaco, tío? Quería su madre la tiene. Esta no es heredable. Igual no es heredable. Joder, solo que liberase Pela, tío, me haría tan feliz. Porque yo ahora mismo en la paz, ¿qué le puedo pedir? Auténtica basura, ¿no? Me puedo llevar cosas, pero es que, ¿para qué? ¿Para qué me voy a llevar esto? Al que una mala no está mal, ¿no? O sea, en el momento en el que den paz los antigónidas, damos paz nosotros, pero cojones. Si ya tengo el objetivo de la guerra. No hay nada más que saquear. Bueno, podríamos saquear Casandreia otra vez, posiblemente. Creo que sí. Creo que puedo saquear otra vez Casandreia. And that's good. ¿Quieres venir a liberar Pela, pesado, tío? Ocupar un poco esta zona del sur también nos podría venir bien, ¿no? Claro, es que esto es hasta el año 80, ¿eh? O sea, tampoco es que tengamos muchísimo tiempo. Nah, no me ha asediado. Bueno, si podemos pillar esta región más o menos, tampoco está mal. Dentro de lo que cabe. O sea que sí o sí habrá que hacer la guerra a los antigónidas. No es que me ilusione la perspectiva, chicos. Honestamente. ¿Puedo llegar aquí? Antes de que acabe el asedio. Porfa, 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 porfa. Venga, no caigas ahora, no caigas, no caigas, no caigas. Vale. Puede ser nuestro día de suerte. Entonces levantamos los mercenarios. Los volvemos a colocar. Lidero yo el asedio. Y no cae. Ok. Libera Pela, coño. Sea tan sencillo y tan bonito. Ok, pues no ha habido saqueo. F. Vale, pues I don't know. Me ha caído bastante el Warscore. ¿Vas a Pela? ¿Por qué no vas a Pela, hijo de puta? No te quiero matar. Ve a Pela, coño. Si yo no te quiero matar. Si yo no te quiero matar, ¿por qué no vas a Pela? ¿No van a pillar tantísimo territorio?
Están levantando este asedio. Es que mira que van a quedar feas las fronteras. ¡Ay, Antigónidas! ¿Qué os ha pasado? Pero si solo le queda esto a los Antigónidas. Se han petado. Vale, pues vamos a dar la paz, ¿no? A todo lo que podamos. Sí, me la suda. Vale, de locos. ¿Qué es esto? Expandir las minas de oro de Tarsos. No quiero gastar dinero. Not yet, al menos. Vale, entonces hay que atacar a los Antigónidas, ¿no? O sea, los Antigónidas están muertos, ¿no? Lo que pasa es que creo que tienen como muchas tropas. No sé muy bien por qué. Pero tienen como buena cantidad de tropas. A ver, con saquear y ocupar su capital. Ya está, tío. Lo que no sé exactamente qué tienen, tío. Tienen mazo de tributarios. Es que eso es una putada, ¿eh? ¿Pierdo pasta? No pierdo pasta. Vale. Vale. Tengo guerra civil por culpa de este gilipollas. Y podemos importar más cosas. A ver. Vamos a traer pescado. Y vamos a traer olivas, por ejemplo. Mismo. Felicidad de los esclavos. Powers. Vaya, aquí nos falta una familia despreciada. Ok. Vale, pues casus belli contra estos tengo, tío. A ver, el comercio vamos a automatizarlo. Es que no sé si les gano, bro. Rompería tregua. ¿Hasta qué año tienes tregua? Con Tracia. Aquí. El 63. Esperamos 4 años. No debería tener problema por esperar 4 años. Podemos chetar más nuestra capital. Joder, límite de 9 ahora, tío. Con las misiones. Bueno, no, no quiero gastar oro, tío, claro. Oiga, me he cargado. Creo que me he cargado un edificio. Creo que me he cargado un edificio, tío. Bueno. Y me puedo devolver las levas, claro. ¿Qué deberíamos tener más? Además. Let's go. Vale, pues esperamos hasta el año 53. A ver si se anima. ¿Están los servicios aquí? Está recuperando territorio el Antigónida. ¿Está cobrando contra el Selúcido? Sí, es que siguen pegándose, tío. Es que yo creo que deberíamos atacar. Plan es muy troll. Tengo casus belli, ¿no? A ver, me la estoy jugando muchísimo. Me la juego que flipas, tío. Pero bueno, tiene aquí su capital. ¿No? Es que creo que hay que darle, tío. Pero no sé quién más podría llamar. No es como que contigo me lleve. Qué feas las fronteras, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. No sé, tío, me la voy a jugar. Es que se está pegando con un montón de gente, tío. Literalmente no debería tener tropas. Ah, que tenemos acceso militar, calla. Cancelamos el acceso militar. Ya puedo atacar. Es 11 de noviembre del 59. Se ha arriesgado. Le acaban de petar aquí un ejército. Y están aquí los selúcidas, tío. A nosotros a lo nuestro, tío. Ocupar su capital. Chilling. Vale, entonces. Saco aquí mis levas. Y quiero pillar un stack de mercenarios gordo, tío. En plan, obeso. Vale. Hostiles, no tengo ninguno. Me gustaría ordenarlos por cantidad de peña que me traen. Quiero uno muy gordo, tío. Reclutables. A ver, eso seguro. Es que no sé si en pela hay uno de 2K. Estaría guapo pillarlo. Estos que atacan aquí de momento, ¿no? Es que creo que en pela hay uno gordo, tío. Es que estos de 8.000 no me rentan.
En Atenas había uno antes de 13K. Mira, este de aquí. Este me renta. ¿Cuándo? ¿Un mes? Quizá un par de meses. Este es la polla. Ahí no le pillo. Voy a esperar a que se bloquee el camino. Nice. Vale, 5.000 frigios aquí. ¿Hay alguien en Pela? No hay mercenarios en Pela. Quiero a estos, tío. Es que para pillar unos pochos, paso. Fuerza total 11K, 19K. ¿Dónde están estos? Ortina, Dios. 13K, 13K, 7K, 8K, 6K, 17K. Lisimaquella. Me renta. Sí. Voy a probar la reforma de los mercs. He levantado mis levas. Vale, primero levantarlas. Antes de nada. Ley contractual de mercenarios. Sí. Pues allá vamos. Vale, necesito pedirle acceso al Selúcida, que me lo da. Esos 12.000 estaban muy golosos también. Ah, no, no son 12.000 realmente, son 4.500. Vale, si les da tiempo a pillar moral antes de que caiga este asedio, estaría muy guapo. Un par de meses. Que aguante esto un poco, por Dios. A ver, podemos jugárnosla igualmente. ¿Me están atacando? Creo que sí. Ok. Eso es un suicidio por su parte. Vale. Directo esa pela, tío. Hay que saquearla, ¿verdad? Conquista y saquea Pela. Hay que saquear Pela sí o sí. Y aquí porque no está... Ah, claro. Necesito traer esta leva, ¿no? Y mi flota está aquí. Vale, deberíamos poder hacerlo. Vale. Vale, nos pegamos aquí, no pasa nada. Necesito saquearlo, tío. Sí o sí. Vale, ha llegado este hombre aquí. Al menos, de lujo. Obviamente no es lo ideal, pero ha llegado el hombre. Ahora necesitamos que él lidere el asedio, tío. Estamos asediando con este hombre. Deberíamos sí o sí hacer nosotros el asedio, tío. Espero que no pase alguna movida por la que lo perdamos. ¿No puedo colocar aquí un gobernante? Ah, pero no tengo la provincia, ok, me la han asediado. Vamos a importar especias mismamente. Disciplina. Y espero por Dios hacer el asedio, ¿eh? Si no, es tremenda liada. 5.000 hombres. Estos han de ser mercenarios por fuerza. Si no, creo que no se entiende. Por Dios. Debería hacer el... Mierda, no estoy liderando yo el asedio. No sé por qué. ¿Puedo saquear con estos? Vale, en principio estoy liderando yo el asedio. 42%.
Vale. ¿Por qué no ha habido saqueo? 100% lo he hecho con mi personaje. De hecho, este ni siquiera tenía líder. Saqué el territorio de Pela. No ha contado. Mierda, ¿por qué no ha saltado el saqueo? What? ¿Por qué no ha saltado el saqueo? No lo puedo sacar ya, ¿no? El logro. Voy a ver si liberan Pela. Joder, pero antes ya ha pasado esto. ¿Por qué no hemos saqueado, tío? Este es el gobernante 100%, Areus. What? ¿Por qué no ha funcionado? ¿Por qué no ha habido saqueo, tío? ¿Encima es la capital? Estoy 100% seguro de que lo he hecho con mi personaje. Por ejemplo, aquí debería haber otro saqueo. Estoy ocupado por mí, creo. Quizá no, sí. No sé. Farsala también. Vale. Cagada aquí. Big F. Bueno, se regeneran las tropas, lo volvemos a traer. Pero no puedo sacar el logro entonces, tío. Menuda mierda. ¿Por qué no has saqueado, tío? Estoy 100% seguro de que teníamos el territorio controlado. No entiendo. A ver si liberan Pela mientras. Y puedo volver a sacar a mis tropas. Vamos a liberar todo esto. Pues no puedo. Me voy a quedar sin los mercenarios. Ay, su puta madre, tío. Estas liadas no las entiendo, ¿eh? ¿Algún fuerte aquí que no estoy viendo? Mira, me están liberando Pela. Pero no tienen tropas suficientes. En el 2 del 62, 2 del 12, finales de año. Vale, igual van a liberar Pela ahora. El tema es que igual ahora necesito pasta yo. Mis tropas pueden llegar andando. Tengo que suicidar los mercenarios. Esto es igual ahora levantar el asedio. ¿Qué hago, tío? Si me cargo edificios gano dinero, ¿verdad? Sí. Tengo que dejar que me liberen Pela, seguro. Tengo que estampar los mercenarios en algún fuerte. Tampoco hay mucho que asediar por aquí, la verdad. Corinto. Pero no podemos llegar. Aquí podemos llegar. Igual aquí con suerte hay un fuerte. Delfos. Quizá también. No, no levantéis el asedio, bro. Ya lo estáis haciendo bien. ¿Qué ha pasado? Ahí le doy sin querer. ¿A quién coño es desleal? ¿Por qué hay guerra civil? No entiendo nada. Tío, no me asedís esto, coño. ¿Qué hago, tío? Es que no va a contar si no tomamos Pela, ¿verdad? Igual al terminar la guerra sale el evento de saquearlo, ahora que lo pienso. Vamos a probar. Hemacia de Antigónida. Pillamos todo esto. A ver. Ahí está, conquista de Pela. Haremos un saqueo que impresionaría al propio Alejandro.
170 de oro, matamos a su población, Pela se vuelve asentamiento. Pero bueno. Debería ser esto. Antes del 480. Esparta posee Pela. La nueva fecha de inicio es de 1 de enero del 480. O sea, lo hemos hecho. Vale, voy al menú. Espera, guardamos. Menú. Continuar. Ahí está, la Laconic If. Me acaba de saltar en Steam. Me acaba de saltar en Steam. Vale, pues. Lacónicos sí. Como Esparta conquistar y saquear Pela antes de 480. Vale, me acabo de acordar eso, de que justo algunas ciudades al dar la paz. Pillábamos el evento, tío. Podría haber conquistado más cosas y dejar esto un poco más bonito, pero bueno. Hemos conseguido el objetivo más estresante que era este. Ahora tenemos que tomar Persépolis, creo. Persépolis, ¿qué será, tío? Entiendo que va a ser la capital de los Selyúcidas, ¿o qué? Lo puedo mirar en la wiki. Esparta Imperator Wiki. Esparta Imperator Wiki. A ver. Mono en la B. Tomar la ciudad de Persépolis, tío. ¿Cuál es esa? A ver, no hay fecha de tiempo. Molon Lave Imperator. Imperator Wiki. Persépolis. La provincia 479. No sé cuál es, tío. No lo especifica. Claramente ahora mismo en el juego no se llama Persépolis. No sé cómo polla se llamará. Vamos a darle una propiedad. Se están tranquilitos. Pierdo mucha pasta, pero he funado ya los mercenarios, ¿verdad? No los he funado. Juraría que los he funado, ¿verdad? Tropas, no los he funado. Nauticón, yo creo que sí. Ahora, vale, wow, paramos 8 al mes. Vale, de Lokens, ¿qué iba a decir? Tenemos una maravilla que es el Palacio de los Arjeadas. Más ingresos por los tributarios. Molaría hacer vasallos. A realmente ahora. A ver, ahora vamos a tener bastante expansión agresiva, ¿no? El tema es. Ir haciendo las misiones un poco ahora, ¿no? Porque ya no tengo como prisa por hacer nada. Hay que hacer edificios en la capital, ¿vale? Vamos a meter edificios de tropas, tío. Me renta. Ya vamos a jugar la partida más o menos con normalidad. A ver, podemos acabar exterminando a Macedonia ya. Ya. ¡Ay! Antigónidas en un par de guerras y ir haciéndonos un poco con esta zona. ¡Wow! Corcira ha pillado todo Epiro. Ok. Sí, traci y todo esto, ¿no? A ver, supongo que tendremos misiones. Aunque vamos, ya lo iremos viendo. Vamos a subir la estabilidad. Cosecha abundante, nice evento. Vamos a pillar el dinero. Y tío, dejad de revelaros, coño. Pesadilla de personajes. Voy a meter aquí tropas a muerte. ¿Hemos tenido gemelos o qué? Pero no nacen con con los rasgos, tío. Tendrían que nacer con los rasgos del legado ese. ¿No? Pero bueno, algo. Igual es que ese no se hereda, por lo que sea. Igual por lo que sea no se hereda. Que puede ser. Y a estos, ¿qué le pasa? Que unos tíos se sienten despreciados. Tenemos muchísimo hastío bélico. Lo cual seguro que está afectando para mal a nuestro país. Así que va a estar un tiempo en paz. Que bastante nos hemos expandido realmente. O sea, llevamos 10 años de 13 años de partida. Ya hemos sacado el logro de los lacónicos. ¿Y dónde polla está Persépolis? Yo entiendo que va a ser.
Rollo. Seleucides Mega, no sé. Resurgimiento espartano. Más espacios locales en la ciudad de construcción y más felicidad de los ciudadanos. De puta madre. Yo no sé ya qué capacidad de. 11. Podríamos spamear aquí mercados, tío. Y empezar a hacer dineros. Aunque si realmente hubiera hecho como más edificios. Pero bueno. O sea, hubiera hecho como más misiones de. O sea, hubiera tomado más innovaciones, perdón, de. De esos tíos de comercio y tal, pues haríamos más pasta, ¿no? Pero bueno, vamos chetadillos. Atenas es feudataria Macedonia. O sea, la idea es un poco a la baja del hastío bélico. Está ultra mega alto. No sé si pillamos algún avance pronto. Pero ya digo que me interesaría bastante. Es que no sé si pillar más en Marcial o empezar a pillar cosas de hacer dinero. Porque hacer dinero en este juego también mola bastante, ¿no? Empiezas a spamear. Cositas. Podría pillar el Fustiarium. O podemos intentar llegar aquí, por ejemplo, un 5% de disciplina. Y menos probabilidad del aumento de la corte. O intentar pillar una legión. Mira, la marcha forzada está aquí también. A ver, hay cosas muy guapas. Mira, ahora puede promulgarse legiones libremente. Podríamos tener nuestra propia legión, tío. Pillamos legiones. A ver, vamos bien de tecnología, tío. Yo creo que vamos a poder hacerlo. Por cierto, creo que tengo como alguna innovación gratis. ¿Verdad? Sí. La militar nos daba lealtad de la provincia y capacidad de infraestructura del fuerte. Vamos a meter una ruta de importación, que es como lo mega típico. Lo que se acaba haciendo siempre, básicamente. Había que hacer algo de espacio, ahora que lo pienso. Sí, había que hacer espacio de población, rollo algún acueducto, tío. Vamos a meter uno, por lo menos. Y vale, va bajando el hastío bastante rápido. Esto debe ser bueno para nuestro país. También tenemos mucha expansión agresiva. Pensándolo bien. ¿Puedo pillar esto? Hay que pillar el entrenamiento multidisciplinar, multidisciplinario. Así nos renta todo esto, en verdad. Pues vamos a intentar sacar las cortes. Tampoco es que crea que vaya a hacer muchísimas legiones, pero coño. Están bien, ¿sabes? Vamos a ir pillándolo. Yo que sé, vamos bien de tecnología. No creo que sea impedimento pillarlas en algún momento. Y vamos a traer hierro. No sé por qué no estamos trayendo. Persépolis, tío. Habrá que ver dónde coño está Persépolis. ¿Aquí qué puedo pillar? Podríamos hacer algún santuario, ¿verdad? Arroyo a esta señora. Atenea Poliucos. Ingresos por comercio nacional. Rollo en Esparta, meterle un santuario. 300 de oro. Hombre, no es una locura pillar 300 de oro. Y no es un montonazo de beneficios, o sea que yo creo que de tokens. Vale. ¿Veis cómo lo vamos a pillar más o menos rápido? Más disciplina. Y ahora en un par ya las pillamos. No creo que pillemos. Bueno, probablemente sí que hagamos al menos una legión, ¿no? Y aparte hay logros de legiones y las legiones están guapas en general. Yo creo que sí que vamos a hacerlas. Tenemos que estar como muy fuertes para atacar al megapacto que hay aquí, tío. En plan, para empezar a conquistar todo esto, vamos a sufrir un poco de sangre. O sea, casi me interesa casi más ahora mismo atacar Macedonia, Selúcidas, tal. De hecho, Macedonia. Bueno, es que tiene un huevo de tributarios, tío. Pero yo, si nos cargásemos Macedonia. Las minas de Tarsos no las quiero hacer de momento. Vamos a intentar hacer un sitio sagrado en Esparta. Aunque meter más mercados me atrae muchísimo. La verdad. Esto probablemente no sea lo más interesante de hacer. Nada más. En plan, esto no es probablemente lo mejor que podemos rusear. Rollo a nivel de tecnologías y tal. Pero bueno. A nivel de innovaciones, que digo. Por cierto, me debería yo pillar. Ah, vale. Digo, qué raro que no me salga una tradición militar, ¿no? Me estaba echando en falta y justo salta. Mira, con esto pillamos un montón de personas libres y nos abaratan los mercenarios, lo cual me parece increíblemente bueno. Y tirar por aquí. Nah, es que esto es la polla, tío. Un montón de población por la puta cara. Y los mercenarios nos salen más baratos y tenemos más moral de tropas. O sea, por favor, está roto eso.
Y de repente se vuelve desleal la gente. Clásico. Voy a ganar pasta. De momento. Y podemos hacer el santuario de Artemisa Orcia. No me suena que fuese muy buena, tío. Y desbloqueamos una deidad. No me suena que fuese muy buena, ¿sabes? A ver, Atenas. Perdón. Esparta. ¿A quién se lo dedicamos, tío? ¿A alguien que me vaya a quedar para siempre? Es, por ejemplo, el de disciplina. Atenea Poliukos, creo que me lo voy a quedar para siempre. Lo que no sé si la nueva Atena que nos desbloquean va a sustituir a esta, lo cual sería una putada. Probablemente sí. Entonces, creo que ante la duda deberíamos ver quién es Artemisa Orcia. Ni que sea por verlo, ¿sabes? Por trabajar como con más información. Pues no. O sea, no podemos hacer santuario a esta, ¿vale? Vale, entonces, ¿dónde podías estar Artemisa Orcia? Aquí, Artemis Orcia. Nos da capacidad de población y alimentos mensuales. Sin más, ¿no? Ya sé yo que no era muy bueno, tío. Me sonaba un montón. Así que probablemente lo ignoraremos. Al menos de momento. Otro gobernante, tío. Estamos teniendo un montón de hijos. O sea, se están poniendo las manos. Están poniendo las manos en la masa. Una vez haga los edificios, vamos a hacer también flota, que es importante tenerla en el mundo griego. Y estoy rayado por lo de Persépolis, tío. Si pongo en Google Persépolis, ojo. Película de 2007. Toma ya. La ciudad persa. Sí. A ver, yo imagino que está en Persia. Vale, acabo de verla. ¿Y cuál es el, y por qué? Esto en concreto. O sea, está como por aquí. Sí, está rollo por esta zona. Rollo Sousa o algo así. Es que no aparece como tal. Esto no va a ser. Esto no va a ser ni de coña. Dios mío, cómo se ha quedado el mapa, ¿eh? Ilusiona. Bueno, se acabaremos petando todo el mundo. Como siempre. Molaría hacer las misiones de Esparta, tío. Ni que sea por verlas. 10 de oro al mes. Hacemos el santuario. Es que yo creo que es la polla, tío. Mirad los beneficios que da. Porque es que atacar estos. Buah, es que vienen ciento y la madre. Ahí vienen nuestros aliados. Y probablemente a nivel de tropas pudiéramos ganarlo. ¿Cuántas levas sacamos? 0 y 4. Es que son muy pocas, tío. Y he hecho un montón de edificios militares. O sea, yo más no puedo hacer. Nos llama Tracia las armas, que es un clásico drisiano. Realmente yo para toda esta gente habría que ir vasallizándola. O sea, vamos a empezar a hacer vasallos a muerte en el siguiente capítulo, rollo. Todos estos vasallos. Lo que pasa es que no llego, ¿no? Directamente. Pero bueno. Vamos a hacer el santuario a Artemisa. ¿Cuánto ganamos? O sea, en general nuestros ingresos son por comercio, como es lógico. Vale. Podría subir los salarios, quizá. Rollo, porque no haya corrupción, que seguramente tengamos bastante. Pero bueno, tampoco pasa nada. Y luego vigilar si hay alguien que no esté en este mega bloque. Pues quizá atacarlo, ¿no? Pero bueno, así de nosotros tener comunicación, podríamos atacar, por ejemplo, a Paeonia. Que es. Ah, es tributario de Macedonia. Pues igual hay que ir a la guerra contra Macedonia directamente. Si viene Tracia, yo creo que sí que iremos a la guerra contra Macedonia. Le quitamos todos sus territorios y algún vasallo, si podemos, o algo así. Suena bien. Pasa que hay que tener dinero acumulado, porque ahora mismo dependemos un pelín bastante fuerte de los mercenarios. Plan, sin mercenarios yo creo que no somos nada. Pero bueno, por eso está tan bien usar mercenarios en este juego, chicos. Es lo que hay. Mola bastante. Gobernante escandaloso. Con esto ganaríamos 10 de lealtad.
Mira, felicidad a la población local. Pillamos eso. Ya está, la vamos a sobornar. Y ya está. No, no le podemos sobornar. Este está a punto de amochar, tío. Por favor, que se muera. Es que hay gente indignada, tío. Pero es que, ¿qué le voy a hacer? Imponer sanciones. No, no hay como demasiadas opciones, la verdad. Pesaditos que son. Vamos a poner más ingresos por comercio. Al menos mientras estemos en paz, luego ya iremos pidiendo otras cosas. Y vamos a dedicar el lugar sagrado a. Bueno, casi lo podríamos hacer. A Apolo, tío. Que nos da pastuki, tío. Y felicidad de los ciudadanos, que también está bien, ¿sabes? Vamos a ponérselo a Apolo. Debería ser un poquito mejor. Que está bastante bien, ¿no? Pero bueno. Vale, y más pasta. Pues ahora quiero hacer flota. Y aún no podemos crear las legiones, ¿no? Pero es que igual con las legiones me vería como más tranquilo. Pero de momento, desde luego, no. ¿Qué nos queda? Una tecnología para sacar las legiones. No vamos a tener en nada. De hecho, estamos en el cap de investigación. Podríamos intentar aumentarlo con avances religiosos. Que por aquí se aumenta. Vale, pues podría estar bien, tío. Me da un poco de rabia, tío, no avanzar más con las misiones por este puto mega bloque, pero lo hacen siempre, en plan. He hecho varios intentos de esta campaña y estos están siempre así, ¿sabes? En plan, no tiene mucha gracia. Quizá atacar a alguno que no estuviera en la liga defensiva. Mesenia. Pero este, por ejemplo, es viable de atacar, tío. Lo que yo, claro, yo quiero vasallos en esta zona. Y la zona está un poco intratable, tío. Pero rollo Atenas, todo esto. O sea, que lo más viable sea atacar Macedonia, pues tú me dirás. Pero bueno, ha petado, ¿no? O sea, es lo que. Que la chupen. Corcira me fliparía tenerlo vasallo. Feudatarios por doquier. Hombre, también podemos acumular simplemente dinero, ¿no? Y bueno, pues para pelear nos viene de puta madre. Ahí los. Vamos a hacer un poquito de barcos. La fe de piletas. Nice. Vale, pues lo dejamos por aquí, chicos. Gracias por llegar y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.